creado una especie de centro de mando. ¡Escuchadme! Me informan de que un soldado de este campamento ha tenido un rifirrafe con un hijo de Prometeo. Os recuerdo que nuestros aliados son los responsables de suministrar las máquinas que usaremos para cabalgar hacia la gloria. El próximo necio que los incordie será destripado y abandonado en el desierto como si fuera carroña. Este es el último aviso. ¿Bastará con eso? Sí, eso hará que tus hombres no se encaren con los míos. Te lo agradezco, Regala. Que nuestro pacto nos lleve a la victoria. Así que Regala no trabaja sola. Esos hijos de Prometeo le han otorgado la habilidad de sabotear máquinas. Estaban haciendo acopio de lumbre. La suficiente como para volar algo grande. Un mapa de la intimidación. Recoge las entradas y salidas de Luz Baldía y resalta los puntos débiles del fuerte. Quieren volar Luz Baldía y abrir una línea por la que quepa un ejército. Así que Regala planea invadir el Solminio. Al menos cuando tenga un ejército lo bastante fuerte, debo deshacerme de esa lumbre. Y a poca distancia de la frontera Karja, hay bastante para atrás. Esos rebeldes. Yes!
hacen aquí? Los ingenieros y operativos de los hijos de Prometeo. Me han llegado algunas quejas. Quejas sobre los Tenak, el trabajo, las condiciones, la pérdida de alguna extremidad que otra ante una máquina por un descuido. Lo entiendo. Ha sido un largo camino. Hemos sufrido y aún sufriremos más. Pero ya falta poco. Os prometo que esta alianza nos brindará aquello que ansiamos. Los Karja pagarán por los asaltos rojos, con su sangre. Y con la de todos los colaboracionistas de la vanguardia y la conquista. Así que cerrad el pico y volved al trabajo. Y recordad, la venganza es cuestión de tiempo. Parece que los hijos de Prometeo quieren sangre. Y los Karja son su objetivo. Y la vanguardia. Veamos qué más tramaban. Un mapa. Han marcado las líneas de suministro de varios. La mata campeones. Han estado ocupados. ¿Has venido a liquidar a estos traidores? Me puedo ir. Aquí. Victoria para regar. Oh, es hora de luchar. Me han pillado. Enemigo avistado. Por los pelos. Si encuentro a quien da las órdenes aquí, me enteraré de lo que trae. No me gusta el aspecto de esto. Controlan las máquinas con esto. Y ese martillo. Tiene un módulo de sabotaje como el mío, aunque digo. Creo que es lo que usan los rezagados para sabotear máquinas. Así que me deshago de eso. Tendrán miedo. Eso hará que a los rezagados les cueste sabotear máquinas. Me contento. Atraviesan el blindaje de la máquina e introducen el módulo para sabotearla. Aquí no hay nada que ver. Son órdenes de aumentar la cifra de máquinas capturadas y saboteadas. Esto no es bueno.
Eso es. He de encontrar a quien manda para saber lo que están haciendo aquí. Soy yo. A todos los ingenieros y operativos, encontrad a la Nora que ha estado atacando nuestras instalaciones. Y como alguien vuelva a llamarla redentora o campeona en mi presencia, ¡lo reventaré! ¡Basera! ¡Te necesitamos! ¡No os revolucionéis! ¡Ahora mismo voy! ¡Quiero que la encontréis y que os la carguéis! Y cuando esté hecho, traedme su foco. A Silence le molestará que consiga esos datos. Me he labrado cierta reputación. ¿Qué más han hecho por aquí? Un mapa. Si no lo interpreto mal, las carreteras que se adentran en la selva atraviesan esta aldea. Viendo el aspecto de este lugar, diría que es importante para los Tenak. Aunque los rebeldes no lo aprecian mucho. Capturar este lugar tiene un gran valor estratégico para los rebeldes. Pero diría que hay algo más. Esta aldea representa algo especial para la tribu. Los rebeldes envían un mensaje en lo de Tenak. No son tu pelo es rojo como la plaga. ¿Cómo sabía yo que la vista no me fallaba? Ciena grande, aquí he ido. Espera. Con esas ruinas.
¿Qué hacen aquí? No importa cómo lo sea. Gente, parece algún tipo de excavación. He de encontrar a quien manda para saber lo que están haciendo aquí. Antigua. ¿Qué abrirá? ¿Un búnker? ¿Querían acceder a él? Parece cerrada. Debería poder abrir esta puerta con la llave que encontré allí. Veamos qué intentaban proteger los rebeldes. A todos los ingenieros y operativos, volved a la primera forja de inmediato. Se ve que no sois lo bastante competentes como para acabar con esa estúpida Nora. Seguiremos con nuestra labor donde no nos encuentre. Y en el remoto caso de que lo haga, tendré el placer de encargarme de ella personalmente. Te deseo suerte, Redentora de Meridian. Asera tiene una base. Si la encuentro, acabaré con los hijos de Prometeo. A ver si hay algo más. Estos pergaminos contienen planos de armas. Distintas versiones de la misma cosa. Y ninguno está completo. Han experimentado con células de energía del mundo antiguo. Aquí hay una buena reserva. Así que los hijos de Prometeo quieren construir armas basadas en tecnología antigua. Sea lo que sea, consume células de energía. Pero no parece que hayan dado con la tecla. Aún. Si desestabilizo esa célula, la explosión provocará una reacción en cadena que arrasaría con el búnker. Con el búnker, las células de energía y las armas nuevas. Solo tendré unos segundos para huir antes de que estalle. ¡A correr! Fabricarán armas con las que sembrar el terror. Lo normal es que dejen esto. Puedo acelerar las cosas y despacharlos yo. ¡Chica! Antes si oyes una explosión, seguramente será Morlun. No tomar precauciones antes de partir es como dispararse una vez. Bueno, Las Vegas. No suena bien. Dime cómo puedo ayudar. Creo que Silence ha tratado con otra gente para darles máquinas saboteadas a los rebeldes. Muy bien. Recuerda enviarme las coordenadas de la base de Asera. Te aviso cuando esté cerca. Te las estoy. Hola, Erend. Estoy cerca de la base de Asera. Pues ha ido bien. Hay que repetirlo. Vamos. Hay que encontrar a Asera y cerrar este sitio. Nos va a costar dar esquinazo a los suyos. Pero tengo el martillo.
Vamos a ser discretos. Aloy, hecho. Los veo. Ya no queda nada. Creo que veo algo. ¡Ya vamos! ¡Uno me da! ¡Cómo nos haremos resistir! ¡Aloy! ¡Para ti! Floja la alta. Venga, dispara de nuevo. ¿Cómo quieres morir? ¡Ja! ¡Deja de pelear! No es cerveza, pero valdrá. Que ya están todos. Pero mi rastro de acera. Comprobemos la parte de atrás. ¿Qué fue eso? Eso parecía un cable trampa. Cuidado, Al. A acera le gustan mucho. Escucharte hablar, Eren. Acera. Confiaba en que llegarías aquí. Oh, creo que no. Aloy, aquí hay corriente. ¿Qué debe hacer por tu camino? Una pena que no podamos llegar aquí. Creo
que me equivocaba. ¡Ojo, dónde pisas! ¿Estás bien? No pares. ¿Sabes que nos conduce a otra parte? No nos queda. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me encargo. Debía haberlo pensado. Cables trampa. Parecen rediles de máquinas. No terminarás lo que empezó Derbalasera. Esto se acaba aquí. ¡Qué gracia! Estaba a punto de decir lo mismo. ¡A por ello! ¡Vamos a la faena! ¡Allá vamos! ¡Castiga! Un momento. ¿Estás bien? Mi hermana muerta, los asaltos rojos, el ejército de Asera. Es como si la matanza no cesara, ni el pesar que provoca. Espero que se haya acabado. ¿Y yo? Pero lo hiciste bien. De verdad. Sin ti no le habríamos puesto fin. Espero haber sido útil, al menos una vez. ¿Volvemos ya? Ve delante. Yo quiero echar un vistazo, por si Asera nos ha dejado más sorpresas. Vale, pues ya nos veremos. Por la forja, quiero un trago.